Os invito a una lectura que está en el Evangelio según Juan capítulo 17, en esta ocasión los versículos 14 al 17. Evangelio según Juan capítulo 17, versículos 14 al 17. Dice así la palabra del Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El progreso de la oración de Cristo alcanza cotas directamente necesarias para la Iglesia. Cristo comenzó orando a su Padre y dijo, Padre, no quiero un pueblo religioso, quiero un pueblo que viva la vida eterna. No quiero, Padre, un pueblo establecido en normas, sino de, que descanse en tu palabra. No quiero un pueblo que esté buscando socorro de alguna manera, sino que un pueblo que sea protegido por ti. Y ahora el Señor añade a su Padre y dice, Padre, quiero un pueblo separado del mundo, porque no son del mundo. Y lo que Cristo propone ahí o dice ahí o reflexiona ahí o establece ahí es algo muy denso. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, no está hablando de una separación más o menos intensa, sino de una separación amplia y total. El tema es muy denso. Y además está vinculado aquí en la oración de Cristo con otro aspecto. Ellos son separados para ti y yo los voy a enviar al mundo, yo los envío al mundo. Por tanto, hoy hablaremos simplemente de la separación en sí de los creyentes en relación con el mundo y la próxima ocasión, si el Señor lo permite, veremos la, el envío de misión que Dios establece para que los creyentes vayan al mundo no para mezclarse con el mundo, sino para testificar de Cristo ante el mundo que le rodea. Jesús pide a su Padre algo sencillo y enormemente importante. Quiero un pueblo separado del mundo que haga solo tu voluntad. Hay tres cosas que quiero mencionar en la petición de Jesús. En primer lugar, la petición en sí, no son del mundo. En segundo lugar, la respuesta que Dios da a la petición de Cristo. Como hijo mío, quieres que sean como tú, de separados del mundo, voy a proveer de lo necesario para que esto pueda ser una realidad. Y finalmente, después de considerar esto, tenemos que tomar una de decisión, una determinación personal. Si Cristo dice no son del mundo, si Dios habilitó el modo para que no seamos realmente del mundo, seamos separados para Él, yo tengo que tomar una decisión personal, una determinación en relación con lo que Cristo establece y salir de aquí esta mañana y los que están en las casas también con una decisión seria, vivir lejos del mundo, caminando en el mundo. Primeramente, pues, la petición. La petición de Cristo es sencilla. Mirad por favor conmigo el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Observad el versículo 14, no son del mundo. Mirad el versículo 16 de nuevo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primeramente, pues, está la esfera en la que Dios quiere que el pueblo suyo se separe, se distancie. No son de qué? Del mundo. Por el concepto de la palabra mundo, eh, comprende tres ámbitos, tres, eh, tres modos o tres significados en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la palabra mundo significa la morada de sus cosas, sus paisajes, sus ciudades, sus continentes, sus mares, sus ríos, eso es el mundo, físicamente hablando, donde moran los seres creados por Dios. El segundo concepto tiene que ver ya con la humanidad que vive en la tierra. Notaréis que aunque el concepto primero, mundo, es un concepto físico, depende necesariamente de aquellos que viven y que le dan esa condición. Yo soy un ciudadano del mundo, ¿por qué? Porque vivo en el mundo, luego el mundo es mi morada. ¿La humanidad vive dónde? Vive en la tierra. Y el segundo concepto es... el lugar donde los hombres están. El tercer lugar o el tercer concepto de mundo tiene que ver con un ámbito espiritual de oposición a Dios y esto es lo que interesa especialmente en el pasaje y por lo que Cristo está pidiendo al Padre. La esfera establecida por Satanás en cuyo en cuya esfera valga la redundancia se manifiesta una abierta oposición contra Dios. Y Cristo dice, estos han salido de esa esfera y no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, Cristo está refiriéndose en la petición al Padre de forma especial en esta o relacionada con esta esfera. La esfera espiritual de oposición a Dios. que tiene, como vamos a ver, muchos aspectos espirituales. A veces los creyentes tenemos un error manifiesto y es que el mundo es el lugar de, las, de los problemas más importantes, de los crímenes más aberrantes, de las situaciones más calamitosas. También es. Pero el mundo es algo mucho más sutil, tiene su propia religión, tiene su propio sistema. Y no siempre son aterradores formas de comportamiento, sino que esencialmente el mundo se caracteriza por oponerse a Dios. Dios dice blanco, el mundo dice negro. Dios traza un camino en una dirección, el mundo otro. Por tanto es a esto a lo que Cristo se refiere. Parémonos un momento en determinar el sentido espiritual del mundo. Lo primero que encuentro en la Biblia... O que quiero destacar de la doctrina del mundo en la Biblia es que el mundo es una esfera de muerte a causa del pecado del hombre. Todos pecaron, por tanto todos mueren. Y el ámbito de, este, de esta esfera en donde el hombre no creyente vive es una esfera de muerte. En segundo lugar, a consecuencia de que el componente humano que está en el mundo es pecador todo él, y la paga del pecado es la muerte. El mundo es una esfera en donde el juicio de Dios se establece. No podemos olvidar que cuando Dios dice el, la paga del pecado es la muerte, automáticamente ha establecido un mandamiento. Ha decretado una forma. Y Dios se opone al pecado que produce la muerte y juzga al pecador que no cree. Y, está, y que vive en un ambiente de muerte. Dejadme recordaros que muerte en la Biblia nunca es un estado de término, sino un estado de separación. La muerte física en la Biblia es la separación de la parte física del cuerpo humano y de la parte espiritual. Cuando se produce esa separación, el hombre muere. La, la muerte espiritual es la continua separación del hombre con Dios a causa de qué? A causa del pecado. Por tanto, el juicio de Dios sobre el pecado es la muerte. Y el mundo, que es una congregación de muertos espirituales, está gravitando bajo el juicio de Dios. Este mundo tiene un sistema de sabiduría propio. Pero la, la sabiduría del mundo es una sabiduría que está en abierta oposición a la sabiduría de Dios. Así la Biblia lo califica de necedad, de vanidad. Leo la escritura, primera carta a Corintios, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, necedad, eh, locura. Algo incontrolable, algo que no cabe en el pensamiento de Dios es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él, refiriéndose a Dios, prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Por tanto, la sabiduría del mundo es una sabiduría en oposición con Dios. Dios tiene una sabiduría que es la sabiduría completa, perfecta, recta, total. En una dimensión noble, el mundo tiene una sabiduría que es contraria a la sabiduría de Dios. Permíteme poner un ejemplo a aquellos que conocéis un poco, o por lo menos, bastante de la, de la Biblia. Cuando la Biblia habla de el sistema del hombre frente a Dios lo sitúa siempre en oposición a él y en incomprensión para él. Escucha lo que dice Pablo. La palabra de la cruz qué es? Bueno, el mensaje del evangelio. La doctrina de la cruz. ¿Y qué dice Pablo? El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Dios establece su sabiduría en un mensaje de salvación. Y el mundo rechaza la sabiduría de Dios colocando en su lugar la sabiduría de los hombres. Y porque la única sabiduría perfecta es la de Dios, la sabiduría de los hombres es vanidad. Sigo adelante. El sistema moral del mundo, del mundo espiritual, es un sistema de que se manifiesta en un orden corrupto que permite prácticas corruptas. Yo no voy a extenderme en esto, todos tenéis eh, seguramente en vuestra mente algún ejemplo que pueda ilustrar esta verdad, pero leo la Escritura. Carta primera a Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿Por qué? Porque si tratáis de separaros de estos físicamente hablando, tendríais necesidad de salir del mundo. Porque es, la moral del mundo es esta manifestación de corrupción, ¿entendéis? En distintos aspectos, en distintas formas. Por tanto, la moral del mundo es un orden corrupto que se opone a Dios. Algo más, el mundo entero. Obedece a Satanás. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, se habla precisamente de esa situación. Satanás es el príncipe de este mundo y Satanás está colocando al mundo en una ceguera espiritual. No solamente los hombres son ciegos a la luz de Dios porque han nacido ciegos a causa del pecado, sino porque Satanás procura que no resplandezca en ellos qué la gloria de Jesucristo. De manera que cada vez que tú hables, prediques el Evangelio, des testimonio, encuentra o siente esto delante de ti. Primero, no van a aceptar esa sabiduría. Segundo, Satanás ha colocado delante de cada inconverso que escucha el Evangelio una, lo pongo, lo digo, capucha para impedir que la luz del Evangelio entre en él. Dios tiene mucho problema con eso. Leo la Biblia. Dios hace resplandecer su luz en el corazón. ¿Notáis esto? Satanás procura entenebrecer por fuera, Dios brilla por dentro. Y es precisamente el Evangelio de la Gracia que ilumina interiormente el corazón del hombre, de otro modo nunca podría discernir, distinguir la luz de la palabra de Dios. Ahora este sistema de mundo se opone a Dios y aborrece a Cristo. Notáis que desde el principio del ministerio de Jesús, Jesús predicaba la Biblia o no? Sí. ¿Jesús hacía notar las verdades de Dios a los hombres de su tiempo? Sí. ¿Qué hacían los religiosos de su tiempo? No solamente se oponían al mensaje, se oponían a Jesús. Nota lo que dice el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿Resultado? El mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, el mundo se opone abiertamente a Dios y aborreció a Cristo y va a aborrecer a quién? A los cristianos. Mirad, hermanos míos, estamos pasando por un tiempo de bonanza en donde no hay persecución, donde solo el virus cerró las puertas de nuestro templo esta mañana. Pero nadie te dice nada. Es más, cuando a veces tú hablas con alguien de él. te preguntan las prácticas religiosas de la iglesia. cuando me preguntan yo me pongo un poco nervioso porque yo no creo en la religión en ese sentido. pero yo le digo cómo, cómo funcionamos y por qué lo hacemos. y la gente dice qué, qué interesante. no había caído yo en esto. y somos un poquito raros pero somos algo necesario para una sociedad eh, múltiple que el mundo tiene y que procura. Quiero deciros que el sistema del mundo que se opone a Dios tarde o temprano se levantará en contra de los cristianos. Leí ayer una noticia que no sé si será una de estas noticias mentira o no. Simplemente digo lo que oí. Y es que en altas esferas de una iglesia mundialmente establecida, se está diciendo que la Biblia es un libro caducado y que hay que hacer una nueva relectura de la Biblia, porque hay cosas en la Biblia que son aborrecibles para el sentimiento del hombre y hay cosas de la Biblia en el Nuevo Testamento que tienen que ser cambiadas en relación con la sociedad. ¿Crees eso o no? Bueno, yo no sé si crees la noticia o no, yo no puedo eh, afirmarla, no tengo base, simplemente digo lo que he oído. Pero este es el sistema del mundo. Y el mundo está caminando para perseguir a Cristo y Cristo brilla en quién? En los cristianos. Por eso el mundo no reconoce a Dios. Ahora voy a ir terminando este primer punto. ¿Cuál es el sistema del mundo? ¿Cómo funciona el sistema del mundo? Primeramente, el mundo está controlado y regido por Satanás. ¿Sabes que Jesús llama a Satanás tres veces en el Evangelio, según Juan, el príncipe de este mundo? Por tanto, el mundo ha sido ordenado por Satanás para llevar a cabo su propósito. Leo Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí tienes el controlador del mundo. ¿Cómo es? Mentiroso, homicida. ¿Cómo es el resultado del control que él ejerce? Pues produce lo mismo. Mentira, corrupción y muerte. El sistema del mundo, y quiero que entendáis bien esto, eh, que no haya nadie esta mañana que no entienda esto a la luz de la Biblia, el sistema del mundo comprende los gobiernos de la tierra. Lo digo de nuevo. Los gobiernos de las naciones son cosa del mundo. Y ahora viene un problema. Si el mundo entero está bajo de Satanás, los gobiernos de la tierra están bajo quién? Bueno, bajo Satanás. Bajo su control, bajo su influencia, bajo su poder, Daniel capítulo 10, versículos 13 al 20, Mateo capítulo 4, hay un montón de citas de la Biblia que lo, eh, lo confirman. Estos gobiernos actúan en favor de Satanás mediante la legislación. Las leyes que, que, que promueven. Notaréis que en el último tiempo las leyes que los países del mundo promueven están contrariamente establecidas contra la voluntad de Dios. ¿Es así o no es así? Para alguna ley que sale que puede favorecer a una persona, a dos personas, la razón de ser de la legislatura del mundo es oponerse a la voluntad de Dios. El mundo camina a un propósito diabólico. Poner un hombre en el trono de Dios. ¿Lo entiendes? Tú lees la Biblia, la profecía bíblica. ¿Cuál es el programa de Satanás? Colocar a su hombre en el trono y que tenga el control de los reinos de este mundo. Se va a cumplir. Ese hombre surgirá en el momento en que el plan de Dios... Eh, permita esa realización y esto corresponde al programa de Satanás para el mundo. El mundo tiene su propia condición. Leo un texto de la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo, hace esto: todo, no algo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí tienes el sistema. A veces las cosas que nosotros hacemos, y yo las hago, tienen influencia del sistema. Estamos viviendo en medio de Él, rodeados por Él, y en alguna medida nos arrastra en ciertas cosas, pero la Biblia me dice, las cosas del mundo son utilizadas por Satanás para producir acciones pecaminosas. Los jueves estamos estudiando, el, el, desarrollando el estudio sobre, basado en el Sermón del Monte, conforme al libro que escribió Charles Swindoll, Una Fe Sencilla. Y ahí puedes notar que, de una forma sutil, las cosas promovidas por el mundo afectan una vida de piedad aparente. Sigo adelante. La oposición del mundo la tienes aquí en el versículo 14 que leíamos, como no son del mundo, el mundo los aborreció, porque la ciencia del hombre no puede aceptar la ciencia de Dios. Nota esto y voy a ir terminando. Nadie se asuste, no voy a extenderme de la misma manera en el punto 2 y en el punto 3, lo voy a abreviar, pero permitidme que el punto 1, que es el básico de esta mañana, sea un poco más extenso. El mundo tiene su religión, oh, no, el mundo es irreligioso, no te lo creas. La religión del mundo está enseñada a lo largo del Nuevo Testamento y Pablo dice a Timoteo en Carta Segunda, capítulo 3, versículo 5 que tendrán apariencia de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. El culto promovido por el mundo es un culto formalista. Al mundo le encanta una estructura de culto bien, bien organizada, una realización perfecta, mucho show, muchas cosas. Escucha lo que dice la Biblia en Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su... Boca. Con sus labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Un culto que no salga al influjo del Espíritu Santo de Dios en el corazón del cristiano es mera religión. El mundo tiene falsas doctrinas. Formulada por quiénes? Por falsos maestros. Y vienen sutilmente, no si viene aquí una persona a nuestra iglesia un día y subiese al púlpito, estoy suponiéndolo, y dijese, quiero decir a ustedes que Jesucristo no es Dios, ya no sigue una palabra más, ¿verdad? Ahí terminó su sermón. Pero si viene alguien y te dice que hay una sensibilidad especial para ciertas manifestaciones, ¿Verdad que no lo vas a rechazar tan rápidamente? Estamos rodeados de moldes y de estructura que los falsos maestros predican hoy. Lo dije muchas veces a lo largo de la pandemia, me he saturado de estupideces por televisión. Y de escuchar a predicadores, entre comillas, diciendo lo que no se sostiene en la Biblia. Todo cuanto no descanse en la Biblia no procede de Dios. ¿Me entiendes esto o no? Bien, falsos maestros. Trato riguroso para dar apariencia de piedad. Si hay algo que me entusiasma, ¿sabes qué es? Cuando alguien me pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la Biblia? Y yo le digo, pues tantas horas, y la gente dice, ¡oh! ¡vaya, vaya, vaya! Soy un necio cada vez que pienso eso. Cuando se dedica a un tiempo de oración, no importa cuánto sea y por qué sea establecido por sistema, estamos teniendo apariencia. Cuando vienes al culto a participar de la Santa Cena y tienes sentado ahí alguna persona que tiene algo contra ti y no lo ha resuelto, eres un piadoso aparente. Puedes dedicarte al ayuno todos los días del año y todas las horas del día. Si lo haces para estar en una lista o para que te aplaudan, ese es un acto mundano. ¿Me estás entendiendo con claridad o no? Precisamente al mundo le, in le interesa la apariencia de piedad y el mensaje del mundo es el mensaje que descansa en la palabra del predicador, no en la palabra de la Biblia. El, el, el esfuerzo por ser santos. ¿Cuántos tratos duros le hemos dado al cuerpo? Al menos yo, a lo largo de mi historia evangélica. Esto no se puede, aquello no se puede, hay que vestir así, ponerse... ¿Y qué? Pues oye, qué barbaridad, qué gente más santa, qué hipocresía más tremenda. El asentamiento del mundo está en Satanás mismo. Escúchalo, voy al otro punto. Todo el mundo descansa en el maligno. Lo que dice el texto es que como un bebé, has visto un bebé, está ahí medio inquieto, te sientas, lo colocas en el regazo, lo aprietas un poquito y al cabo de un rato se durmió. Ahí tienes el mundo. El mundo descansa en el regazo del maligno y duerme bajo el control de Satanás. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta que Dios da a la petición de Cristo? Yo quiero que notes algo en ese texto. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Está diciendo, no quiero algo parcial, que sean santos el domingo y el jueves y el miércoles y el resto del tiempo, pues no. Quiero que sean como yo. Yo no soy del mundo. Por tanto, yo quiero que ellos sean de la misma separación que soy yo. Y claro, estamos hablando de un objetivo tremendo o no. ¿Cristo era santo o no era santo? Por supuesto. ¿Cristo no hizo pecado? Naturalmente que no. Y dice, yo quiero que ellos sean así. Y el Padre comienza a responder la oración del Hijo produciendo por la salvación un cambio de posición. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó a dónde? Al reino de su amado Hijo. Por tanto, en un lugar, en el lugar donde estábamos, obedecíamos al mundo, seguíamos al mundo, servíamos al mundo, nos conformábamos al mundo, pero Dios nos sacó. No estás en el mundo. Por tanto, si no estás en el mundo, tienes la posibilidad de no ser obligado por el mundo. No son del mundo, el mundo no tiene control de ti, porque Dios te ha comprado y te ha sacado del mundo. Segundo, para vivir una vida de santidad semejante a la de Cristo, tienes que vivir a Cristo. Y ahí tienes la experiencia de salvación, que si confiesas que, con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos o le resucitó, ¿serás qué? Salvo. Luego, la salvación tiene que ver con una experiencia de fe depositada en quién? Depositada en Cristo. Y cuando tú has creído en Cristo, se produce en tu vida una resurrección espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Lo crees? Salvación no es un cambio aparente de vida es una resurrección de los muertos y aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados recibe vida nueva en cristo el espíritu santo lo toma y lo coloca en cristo y la vida de dios por medio de cristo viene a ser nuestra vida como lo consideramos cuando estudiamos que tengan vida y vida eterna resucitados con cristo produce necesariamente también un cambio de condición porque estamos en cristo Primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. ¿Os convertisteis de los ídolos a Dios para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. De modo que la conversión es un cambio absolutamente de condición. Antes servías a los ídolos, ahora sirves al Dios vivo y verdadero. Y esto es posible por la regeneración espiritual. Cuando tú crees en Cristo, no simplemente has creído en Cristo y recibiste perdón de pecados, has sido regenerado, cambiado de condición. Si, la, si el creyente el, o el que dice que ha creído no cambia de condición y es regenerado, no ha sido salvo. Porque la regeneración va unida necesariamente a, las, a la salvación. Y esto se produce por medio del bautismo del Espíritu. Carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Esa preposición griega que traducimos por en, se puede traducir perfectamente por la preposición hacia. El Espíritu Santo te ha tomado y te ha bautizado, sumergido hacia la formación del cuerpo de Cristo. No hay ningún creyente que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo para estar en Cristo. El bautismo del Espíritu no es una experiencia posterior a la conversión, es la razón misma de la conversión a Cristo. Y es precisamente ahí donde el Espíritu Santo de Dios te toma y te sumerge en Cristo. Es más, el apóstol Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. No te equivoques en este sentido. Unido a Cristo, tienes una experiencia de vida superior a la del mundo, porque hemos recibido vida y vida eterna. ¿Algo más? Esa regeneración me libera del poder del pecado, de manera que ya no estoy siendo esclavo del pecado. Estoy viviendo para Dios, soy hijo de Dios. Y esto me produ produce una separación del mundo en el sentido de que Dios me ha colocado en su casa como miembro de su familia y soy hijo de Dios. ¿Notas la respuesta? ¿Tienes alguna disculpa para vivir en el mundo? Ninguna. Dios ha dado todo lo necesario y te ha colocado en el mundo para hacer lo que Cristo hizo durante su ministerio: ser sal. Y ser luz. Ahí tienes la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de, de esfuerzos colosales. ¿Cómo me gustaría que fuese de esfuerzos colosales? Y yo llego a la meta de esa Biblia, de esa vida, y digo a Dios, ahora, fíjate, aquí estoy. Qué esfuerzo, ¿eh? Pero lo he conseguido. No, no, no. La vida cristiana es que tú dejes brillar a Jesús en tu vida y seas luz. Sin más que dejes que funcione como Cristo y sea sal, porque no son del mundo, como yo tampoco soy. Termino. En tercer lugar, la determinación. ¿Tú crees que Cristo dijo no son del mundo? ¿Lo crees o no? Supongo que sí, está ahí. ¿Tú crees que Dios ha respondido a esa petición de Cristo y ha dado los elementos necesarios para que las personas no vivamos en el mundo, aunque estemos en el mundo? ¿Lo crees o no lo crees? Ahora la pregunta es muy simple. La Biblia dice, vivimos tiempos peligrosos, no tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y me dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios agradable y perfecta. Lo que Cristo te dice esta mañana es, tu vida es una vida de separación absoluta del mundo. No, Señor, la mía por lo menos no. Entonces, renueva esa vida mediante una renovación de tu pensamiento, de tu mente. No, no pidió eh, Cristo al Padre que nos saque del mundo, eso sería fácil, a mí me llevan fuera del mundo y ya no estoy en el mundo, pero Cristo dice, necesito que estén en el mundo para enviarlos al mundo con un mensaje. Pero la Biblia me dice, Samuel escucha este texto, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El grupo de alabanza va a venir para cerrar este tiempo, pero quiero decirte que quien ama al mundo menosprecia a Cristo. Y la oposición del mundo va a ser real si no somos del mundo en la dimensión en que Cristo no lo es tampoco. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? ¿Padecerán persecución? El compromiso de santidad es vital. Y en el compromiso de separación no estamos solos. El estímulo frente a las dificultades, a los problemas que va a traer el hecho de la separación, es que Jesús está a nuestro lado, tienes los ojos puestos en Jesús. Es la única forma de correr la vida cristiana sin desmayar, sin sentirse agobiado, puestos los ojos en Jesús. Y a veces, ayer mismo por la tarde, cuando estaba tomando estas notas, me acordaba de ese cántico que cantamos algunas veces: Cuando contra mí se eleve el mar, yo remontaré la tempestad. Porque tú eres rey, confiado estoy. Descanso en ti. Sé que eres Dios. Digamos al Señor ahora en una sencilla oración cada uno de nosotros al terminar este tiempo. No hay temor en mi vida, Señor. Y quiero ser santo. Porque soy hijo de Dios. Que el Dios de gracia. ponga sobre nosotros su bendición a lo largo de esta semana